Bueno, nosotros también nos llegó el mismo comentario, la misma queja por parte de, en general, los cuidadores y el personal que eventualmente puede ejercer ese tipo de actividad. Y eh, yo personalmente, que me comuniqué con la gente de la comisaría décima, eh, básicamente el comisario, subcomisario Marcos Montaña, y me dice que sí, que él tenía instrucciones de hacer. Eh, la aplicación efectiva del Código de Falta en su artículo 58, que es el que impide justamente el lavado de vehículos y demás en la vía pública. Calculo que van a ser aprendidos eh, si los llegan a encontrar o, o tendrán una multa. ¿no? Bueno, el Código de Falta eh, especifica justamente un canon en unidades fijas o unidades tributarias. Específico de multa y en su defecto eh, días de arresto. Digo, pero esto es una ley provincial que se sancionó en principio de año, ustedes deben tener conocimiento, que se gestionó eh, y regula básicamente todo este tipo de actividades, entre muchas otras tantas que el municipio en este caso no lo tiene regulado. Digo, no es que eh, no tengamos nada que ver, nosotros específicamente sobre esa actividad no tenemos regulado el ejercicio de, esa, de ese tipo de, de, de realización laboral.